¿Qué ha pasado ahí? Y yo, ha muerto Fara, tío. ¿Por qué no usa la daga para ir al pasado y la salva, tío? Venga, hay dos. Que no, que lo que quiero es rematarlo. De verdad, que lo que quiero es rematarlo. Lo quiero rematar. Buscaba todo el tiempo. Estoy señalándolo con la dirección, Felipe. Lo estoy señalando con la dirección, más no puedo hacer. Y no para de golpear al nota que tiene más cerca. Así que no me. Atacado al que estaba de espalda. Que no me esperaba que Fara fuera a morir, tío. Que supongo que la salvará el príncipe de alguna manera con las arenas del tío. Bueno, la intención del príncipe es la verdad es que no lo entiendo, tío. Mira todo, mira el personaje hacia dónde está mirando. ¿Lo has visto? Hacia donde está mirando el personaje, aunque la cabeza esté mirando al de la derecha, ¿vale? El personaje, yo, que estoy controlando, lo estoy mirando a ese. Y en vez de atacarlo, ataca al que está mirando el tío. Por sus huevos, moreno. Es que ahí es donde más. Y además en cámara lenta, Felipe. Más claro ahí no te lo puedo enseñar. Que puedo jugar perfectamente, ¿eh? Estoy vivo, estoy luchando y ganaré. Pero. A ver. Obvio, lo obvio, ¿vale? No, a mí yo no gano nada diciendo, mintiendo acerca del fuego.
todos los sitios donde está. Venga, vamos a guardar. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Y en vuela le interrumpí a mis enemigos. Míos eran el honor y la gloria. Pero combatiéndome hasta teñir de rojo las propias arenas del desierto, podría resucitar a los muertos. Qué bajito se oye a veces, tío. No. No. Chica, no importa. Dame la daga y te otorgaré poder. Tuya será la vida eterna. ¿Ser inmortal? ¿Cuando mis seres queridos han muerto y por mi culpa? Elijo la muerte. No temáis. Esto os pertenece. La daga del tiempo. Pero si está guardada bajo llave en la cámara del tesoro de mi padre, ¿cómo? Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo y os puedo asegurar que están equivocados. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy y por qué afirmo esto. Sentaos. Y os narraré una historia que nunca antes habéis escuchado. Sabed ante todo que esa es la razón por la que he venido. Para advertiros a vos y a vuestro padre de que mandéis arrestar a ese taimado visir antes de que él os traicione y lleve la ruina sobre todos nosotros. Su señal será una flecha encendida disparada al aire. Impedídselo, y el ejército de mi padre sabrá que el traidor ha sido desenmascarado. Entonces retrocederán. Una historia ciertamente fantástica. Yo os contaré otra versión. Un soldado persa, sediento de gloria, irrumpió en las habitaciones de la hija del Maharajá y cayó muerto a mis manos. Alteza, por tu propia seguridad, te sugiero que huyas. Me desharé de este intruso. Por cierto, me creía que no iba a haber. Creía que ya me había pasado el juego y me pensaba que no iba a haber enfrentamiento final. Así que estoy especialmente contento porque digo, no, tío, no me hagas esto, no me hagas acabar el juego ya, me llegues a los créditos sin tener un enfrentamiento final contra este hijo de puta. Así que estoy muy contento por eso. Y también admiro, de verdad que admiro a Farah, la admiro que haya aguantado un relato de este cabrón, ¿vale? Que le haya contado y entonces me despeñé. No, espera, así no fue. Disculpa, no fue así como ocurrió.
Seguro, lo que pasa es que el juego no nos lo ha mostrado a tiempo real. Pero estoy seguro de que lleva 3 días hablando aquí con la princesa. ¡Qué barbaridad! Vamos a matar a este cabronazo. Que me gusta un enfrentamiento final. Soy un fanático de los jefes. ¿Pero dónde estaba? Peleando, hijo, peleando. ¿Qué brujería es esta? ¡Parad esto ahora mismo! Mi señora, el joven vino aquí para raptarte. Supongo que no le creerás. Oh, ¡os traicionará! ¡Todo sucederá como yo he presagiado! ¡Qué imaginación! No olvides que es un soldado persa. Todo lo que os he contado es verdad. Ocurrió realmente. Creedme. ¡Y sucederá! ¿Le has contado tus sueños, príncipe? El cómo te imaginabas que te decía... Cogedme en vuestros brazos. Me encanta cuando hacéis eso. Seguro que eso no se lo has contado, cochinillo. Cuando te has bañado en la piscina esa... ¿Y le has dado las palabras mágicas para que para abrir sus puertas? Cochino. El príncipe del cochinillo. Lo estaré haciendo bien. Ya le he metido varios viajes. Tus esfuerzos son de lo más divertido. Permitidle comparecer ante mi padre. Él juzgará. Visir, os he ordenado parar. ¿Osáis desobedecerme? Ya he recibido suficientes órdenes de un viejo señor y de una mocosa. Tu padre fue un gran guerrero en su juventud. O al menos eso es lo que el mundo cree. Es una lástima que su hijo no se le parezca. Aunque, después de todo, tal vez sí que hay algún parecido. Los dos comparten el gusto por el brillante fácil. Malgastáis vuestro aliento, el poco que poseéis. Has adivinado mi enfermedad. La crisis que me ha privado de la juventud que tú tan imprudentemente derrochas. Me desharé de este intruso. Darle, tío. ¿Pensaste que podríais derrotarme? ¡Cuidado! ¡No os canséis! Thank you.
¿Puedo hacerle contraataque o es que lo estoy haciendo mal? Ah, sí que puedo. Fuerte el nota. Digo, este va a ser típico enfrentamiento que se va a convertir en un monstruo o algo, pero a mí estos enfrentamientos me gustan. Me gustan más. Creo que lo he dicho muchas veces. Que me gustan mucho los enfrentamientos de tú a tú. No esas bestias gigantes que no sé cuánto hay que son. Me gusta mucho cuando ambos están al mismo nivel. Se sentirá el Maharaja cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo. Podía haber sido inmortal. Entonces era verdad. Era un traidor. Tomad esto. Devolvedla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Guardadla bien. Os debo mi gratitud. Pero ¿por qué inventasteis una historia tan fantástica? ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tan solo dije que os estaba agradecida. Habéis supuesto demasiado. Es una historia tan fantástica. ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón. No era más que una historia. Esperad.
Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme Kakulukiya. Ya está. Y yo, ha sido lo mejor, lo del beso y retroceder en el tiempo ha sido la polla, tío. Venga, pues se acabó. Juegazo, tío, pero juegazo, me ha gustado un montón. A ver, ya me lo imaginaba. Yo el 3 me lo he jugado un montón. El 2 también, vamos, el 3 me lo he pasado. El 2 no he llegado a pasármelo. Y a pesar de que lo he jugado mucho. Pero siempre lo he empezado desde el principio, una y otra vez. Y sabía que este me iba a gustar. Muy guapo, tío. Muy chulo. El tema, el combate. El videojuego en general es muy acrobático. Tiene cosas que me gustan mucho. El tema del retroceder en el tiempo está muy bien planteado. Sobre todo con los puzzles plataformeros, que es bastante guapo. Ya no existen videojuegos así. Si acaso, lo más parecido son las tumbas de Assassin's Creed 2, y ni eso, este está mucho más currado en ese sentido. Los combates son muy manuales y muy acrobáticos y están bastante guapos. El combatir peleando desde la pared, las llaves, los contraataques, el tenerlos que rematar en el suelo, muy chulo también, muy chulo. Puzzles, también tiene y son muy buenos los puzzles. Es un videojuego muy completo, muy, muy, muy completo. La historia está muy bien. Tiene momentos divertidos, tiene momentos... Es que es el estilo de... Porque mira, por ejemplo, cuando ella muere, cuando Farah muere, es verdad que le falta ahí un poco de énfasis, le falta energía, cojones. Pero está muy chulo, tío. Está súper guapo este juego. Con algunos errores, vuelvo a decirlo, la imprecisión en el combate... se puede percibir, no significa que sea injugable o que te estropee la experiencia, pero algún mosqueillo te va a dar. Y ahí, y en las siguientes entregas lo pule, o sea, que no... Está muy guapo, tío. Es un juegazo. Un juegazo. God of War se ha fijado mucho en este videojuego y se nota. La música bastante bien, muy bien, en los combates y en las cinemáticas. Y esta canción está bastante guapa, la de los créditos. Pero es verdad que la echo de menos algo de música. A ver, entiendo que haya momentos en los que no haya música, en los que haya silencio, en los que sea ambiental, pero coño, no todos, ¿vale? Se nota a veces un poco vacío en ese sentido. Pero supongo que es parte de su estilo. Yo no... Tampoco es que sea una gran pega. Para mí el videojuego no tiene taras. Para mí es un videojuego de sobresaliente. Y yo le diría que le pondría esta joya. Porque... es un videojuego que te propone algo diferente. En la época, en el año 2003. Es algo distinto. No recuerdo... Yo ahora mismo no caigo en videojuegos como Prince of Persia. Puedo pensar en Soul River, por ejemplo. En el Soul River 1 y el 2. Puedo pensar en Devil May Cry. Pero así tan acrobáticos con este combate, el puzzle plataformero, no. Creo que Prince of Persia es pionero y creo que el hecho de que tenga escuela, porque Assassin's Creed es del mismo creador y además come mucho de Prince of Persia, God of War come mucho de Prince of Persia. O sea, es un videojuego que crea escuela. Yo lo calificaría de joya. Prince of Persia mola un montón. No tiene ningún tipo de altibajo, todo el juego se mantiene divertido, te mantiene continuamente, si no pensando en el siguiente salto, dónde está la salida, el combate, estás continuamente haciendo cosas, no tiene pausas, no te mantiene aburrido en ningún momento.
Es un juego muy divertido. Muy bueno. Muy, muy bueno. Muy satisfecho. Muy satisfecho. Coño, yo que siempre estoy con el sentimiento de... de que bueno, ya me he pasado Prince of Persia, siguiente juego, otro diferente. Ahora mismo tengo ganas de pasarme el segundo, el 2. Está porque... la verdad es que mola, tío. Mola un montón. Mola. El príncipe me gusta, no es un personaje perfecto. Es un personaje arrogante. También es muy joven, en este videojuego es muy joven. Porque luego va madurando, en el 2 se nota y en el 3 todavía más. Además, el 3 hace mucho énfasis en los defectos del príncipe, que son notables en esta entrega. Así que tiene una evolución, por lo menos en la trilogía. En la primera trilogía, esta de... del Prince of Persia de la PlayStation 2, es... que creo que hay un cuarto. Este es Las Arenas del Tiempo y el otro se llama Las Arenas Olvidadas, creo que es el 4. Yo se lo tengo para el ordenador, para el PC. Y luego también hay otro, que es otro protagonista, que también lo tengo para Play 3. Me costó súper barato ese juego, me costó 2 euros. Me lo compré por eso, porque me costó 2 pavos. En Zex, me parece. Ya no sé cuánto costará. Pero también la verdad es que tenía buena pinta, de los primeros juegos que salieron para la generación de la Play 3 y la Xbox 360. Y hay también alguno para portátil. Están los mismos de Play 2, me parece que están para PSP y creo que hay alguno que otro por ahí, algún spin-off para la DS. Yo en principio jugaré la saga principal. No voy a jugar el 2. Sé que Felipe se va a decir, no, juega el 2, pero de momento no voy a jugar el 2. Porque quiero pasarme primero el Asterix y Obelix y el Rise, mientras me paso el Death Stranding. Así que... esperaremos con eso. Ya, de todas formas, cuando se acabe el verano, quiero pasarme algunas secuelas que tengo ahí, la de Batman, Metal Gear, Kingdom Hearts, Medieval, Resident Evil, tengo ahí Clonoa, tengo Assassin's Creed, tengo ahí muchos juegos. Y me gustaría pasarme alguna secuela de algún juego que ya haya empezado en el canal. Es verdad que con el The Last of Us hice una excepción, porque después del 1 muy seguido me pasé el 2. Ya veremos lo que hace. Ya veremos. La verdad es que estoy muy tentado de jugar el 2. Muy tentado. Además que está súper guapo y el diseño del príncipe... más adulto, es que es un juego que me trae muchos recuerdos, muy buenos. Además, me encanta el principio del juego en el barco, es súper chulo el del 2, muy guapo. Muy guay, tío. En fin, a ver, vamos a ver los extras. ¿Cómo se hizo? No nos vamos a poner con esto, ¿no? ¿Cómo se hizo? La dirección creativa, el príncipe, bestias, criaturas... bueno, depende de la cantidad de comentarios, no del mismo usuario, Felipe, ¿vale? Pero depende de la cantidad de comentarios que tenga pidiendo esto, lo subiré o no. Bueno, pues aquí se queda. Tenemos otro canal, otro videojuego completo en el canal. Y este canal está creciendo. No sé si en suscriptores, pero en contenido, seguro. Hasta luego.